están en sintonía ahora con Bermuda. Rap, reggaetón, tú y yo, para que salgan de duda. Salimos duro y ahora sienten la presión aguda. Hablan de promo y música, tenemos la más dura. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Rap Reggaetón, tú y yo, para las mejores noticias del género urbano. Y si tú todavía no me conoces, me introduzco como Bermuda el Triángulo y vamos rapidito. Almighty recientemente salió con un artículo que le hicieron en el periódico de Puerto Rico, El Vocero, donde él se autonomina como el mejor rapero de la nueva escuela, como lo mejor en estos tiempos. Pero vamos a leerla aquí, dice: único y con alta autoestima se canta el artista urbano Almighty al asegurar ser el mejor rapero de su generación. Así lo establece en Todopoderoso, actual sencillo e introducción de su próximo disco. Como rapero y compositor, tengo una autoestima bastante alta porque me considero único a la hora de escribir y buscar metáforas. No estoy buscando rimar porque rimar lo puede hacer cualquiera. Busco dar un mensaje de una manera interesante. Son cosas bastante únicas y creo que eso es lo que me distingue, indicó al Vocero. En Todopoderoso me desahogo y aclaro unas cuantas cosas, envío mensajes y doy a entender a mis colegas y a otros artistas que esa parte del rapeo underground agresiva y maliciosa de lo que es Almighty, esa esencia con que se creó, sigue viva y el día que sea necesario usarla, vamos a usarla. Los demás temas son más comerciales para el público general, recalcó. El joven apunta a cautivar a mujeres porque sus seguidores son mayormente varones. Me voy a enfocar en ese público femenino que no me ha escuchado mucho. Quiero que entre en mi mundo y sepa lo que es Almighty, que se dé cuenta que es un rapero bastante versátil, índico. Ese mundo musical es dirigido por su personaje Almighty. No me gusta sonar común, no canto cosas que cualquiera diría. Los títulos trato que sean bien únicos. A la hora de escribir me meto en un personaje y trato de transformarme porque ese es el poder que tenemos los artistas, como si pudiéramos cambiar de cuerpo y escribir la historia de otra persona. Recalcó y añadió que eso de tener un personaje nos abre la mente y nos deja hacer cosas distintas. Almighty viene con su disco y verdaderamente, mi gente, yo sé que él va a arrasar. El muchacho al principio de su carrera cogió un boom bien cabrón. Después tuvo un pequeño tropiezo que ustedes ya saben todo lo que ha sucedido Almighty. Pero ahora está súper enfocado en la música. Ha sido filmado por Sony y el hombre tiene una visión diferente, súper ultra interesante. Yo sé que el disco va a ser un éxito total. Almighty tiene un ochanteo y un palabreo súper exquisito, súper cabrón. Veremos a ver lo que trae su nuevo disco y les deseo éxito rotundo. Si te gustan mis videos, por favor, regálame un like. Los triángulos y las triangulitas siempre se reportan con un like. Déjame saber allá abajo en la sección de comentarios cuál es tu canción favorita de Almighty y por qué. ¿Qué va a suceder con este disco? ¿Será un éxito? ¿Será un fracaso? ¿Vendrán tiraderas para Anuel? No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Suscríbete a mi canal para ver entre 4 a 5 videos semanales, aunque estoy poniendo videos todos los días en mi canal de YouTube, soltando las noticias y manteniéndolos a ustedes informados. Por favor, sígueme en Instagram como Rap Reggaeton Tuyo y tengo un segundo canal en caso que me lleguen a borrar este canal. Para que no te pierdas tus noticias y estés al tanto, te voy a dejar allá abajo la sección de comentarios. Y en la descripción, mi segundo canal se llama Rap Reggaeton Tuyo Oficial. Los fieles al canal, por favor, suscríbase. Si me cierran este canal por X o Y, te puedes ir al otro y ver mis videos y estar informado. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Pa! Se me cuidan.